¿Qué onda, plebes? Ahora les traigo la canción de ¿Por qué me enamoré? De Ulises Chaides. La canción la voy a estar explicando en acordeón de sol, en tono de si bemol. Va a estar tocada en el tono original. Si ustedes con estas mismas pisadas la tocan en un acordeón de fa, van a estar en tono de la bemol. Si la tocan en un acordeón de mi, van a estar en tono de sol. Ya saben cómo se las explico sencilla, ya escucharon la parte del intro, si les gustó se pueden quedar a aprendérsela y pues espero les guste, si es así ya saben. Antes de empezar, ya saben, como les estoy haciendo de costumbre, voy a mandar saludos a las primeras 4 personas que comentaron mi video anterior, que es el video de seguramente de Alfredito Olivas. Se los voy a dejar aquí, por cierto, para que lo chequen, está muy bueno, para que lo chequen y se lo puedan aprenderse también. Las primeras 4 personas son Minerva Elizabeth Miren Cadena, para Kevin Rodríguez, para Jonathan Medrano y para Brian Rubalcaba. Saluditos y espero que se puedan aprender la canción. Ahí estamos. Bien, empezaremos aquí. Hacemos esto. Otra vez. Se lo voy a explicar rápido, pues, porque no está muy difícil la canción. Otra vez. Ya que hacemos esto, vamos a hacer esto. Este botón va a ser hacia adentro y este hacia afuera. Todos los demás van a ser hacia afuera menos este. Este va a ser hacia adentro. Así. Adentro. Afuera. Así. Quedaría así. Quedaría así. Las dos partes quedarían así. Perdón. Después vamos a hacer aquí. Otra vez sería. Ya que tenemos. Aquí. Otra vez. Otra vez. Aquí hacia adentro. Esta pisada siempre va a ser hacia adentro. Y esta hacia afuera. Va a ser lo mismo de antes, pero ahora con tercera. Sería así. Así. Más despacito para que le agarren. Otra vez, más despacio. Esta pisada también va a ser hacia adentro. Así. Y esta hacia afuera. Terminaríamos aquí. Así quedaría. Y última vez con los dedos, que debe de ser. Pónganle mucha atención porque sí está un poquito complicada esta parte. Llevaríamos esto. Thank you.
que hacemos eso, vamos a hacer aquí. Aquí. Dos aquí. Otra vez. Y repetimos lo que ya habíamos visto. Y otra vez lo otro. Y ahora vamos a hacer aquí. Nada más le vamos a cambiar esa última parte que sería aquí. Aquí. En re. Después en do. Si bemol. Aquí vamos a hacer apoyatura con do sostenido. Así. Hacia adentro aquí. Quedaría así. Otra vez más despacito esa última parte. Y terminaríamos con el arreglito. Bien, el arreglito sería aquí. Aquí. Chequen bien los dedos para que lo puedan tocar bien. Sería así. Otra vez. Esta pisada es hacia adentro, recuérdenlo. Y esta sería así. Y empezamos con esto. Sería así. Así. Otra vez más despacito. Quedaría así. Después haríamos esto. Así. Aquí. Otra vez, más despacito. Recuerden que este arreglito yo se lo inventé. Ustedes si quieren pueden ponerle otro arreglo para si bemol también. Pero si quieren copiarme este, está aquí. Quedaría así. Háganlo con estos dedos. Quedaría así. Ya que terminamos aquí, hacemos esto. Otra vez. Otra vez más despacito. Última vez. Quedaría así despacito. Thank you.
rápido. Y terminamos con el típico. Así. Y vamos con la parte de los arreglos. Bien, en la parte de los arreglos ya saben cómo se los explico, les paso los tonos solamente, los acordes y uno que otro pequeño arreglo que yo les meto. Los tonos que vamos a llevar para esta canción va a ser si bemol, va a ser fa, mi bemol, re menor y sol menor. Si llegamos a ocupar otro, ya saben, se los voy explicando conforme los voy tocando. Y se los voy a mostrar primero para que los chequen y después se los voy a explicar. Que si me encanta, no sé por qué, si tienes duda, yo te demuestro lo que yo siento, mis sentimientos, bella princesa, de ojito negro, de pelo largo, eres perfecta, y tu sonrisa, que me fascina, y no es por hablar de mal, pero yo sin ella no podría estar, porque me enamoré, y porque fue de ti, porque tuve que ser yo el que no puede estar sin ti, y tu mano me encontrará, no me voy a arrepentir, pues tú eres lo mejor que ha llegado para mí. Así, bien, prácticamente eso van a ser todos los arreglos que le vamos a poner. Ahora vamos a explicárselo. Que si me encanta, arreglo de primera, si bemol, aquí. Que si me encanta, no sé por qué. Ese ya se los he explicado en muchas canciones. Tú tienes duda, nos vamos a ir a fa. Arreglo para fa. Otra vez. Con los dedos que debe ser. Porque demuestro lo que yo siento. Lo que yo siento. Aquí mis sentimientos en si bemol y después vamos a hacer esto. Ya que hacemos esto, mis sentimientos, vamos a hacer este. Y el típico. Bien, esos arreglos se van a volver a repetir y los vamos a checar otra vez. Que si me encanta, no sé por qué, tú tienes duda, te demuestro lo que yo siento, mis sentimientos. Mi sentimiento. Bella princesa, de ojito negro, de pelo largo. Aquí para arreglo para segunda pueden meter este. O es opcional, pueden meter este. Así.
Es una pisada hacia adentro y una hacia afuera. Una pisada hacia afuera y una hacia adentro. Hacia afuera. Hacia adentro. Afuera. Adentro. Afuera. Adentro. Afuera. Y adentro. Quedaría así. Si checan el fuelle, una va a ser para afuera, otra hacia adentro. Quedaría así. Quedaría Bella princesa, de ojito negro, de pelo largo. Y el mismo de antes. Y tu sonrisa, que me fascina, que me fascina. Y tú son eres perfecta. Otra vez esa parte porque me equivoqué. Bella princesa, de ojito negro, de pelo largo. Eres perfecta. Y tu sonrisa que me fascina, que me fascina. Y no es por hablar de más. Ahí es cuando. Y no es por hablar de más. Pero yo sin ella no podría estar. Bien, ya que hacemos en fa, que me fascina, podemos hacer el arreglo que ya les expliqué. O pueden hacer. O el que ustedes gusten. Y después nos vamos a ir a mi bemol. Y no es por hablar de más. Y no es por hablar de más. Vamos a hacer aquí un la, sol, fa. Va a ser para arreglo para fa. Y rápido vamos a meter el mismo arreglo, pero para re menor. Sería así. Y no es por exagerar, por hablar de más. Pero yo sin ella no podría estar. Bien, les voy a explicar otra vez el arreglo anterior. Es aquí. Quedaría así. Y no es por hablar de más. Pero yo sin ella no podría estar. Hacemos aquí en sol. Sol menor. Y hacemos este arreglo. Sería aquí. Quedaría así. Porque me enamoré aquí en re menor y porque fue de ti, porque tuve que ser yo el que no puede estar sin ti. Repetimos. Pues no lo encontré. Porque me enamoré y porque fue de ti, porque tuve que ser yo el que no puede estar sin ti. Ahí no queda ese arreglo. Lo checamos. Porque me enamoré y porque fue de ti, porque tuve que ser yo el que no puede estar sin ti, sin ti. Respuesta no encontraré, no me voy a arrepentir, pues tú eres lo mejor que ha llegado para mí. Porque fue así, checamos esos últimos, porque me enamoré y porque fue de ti, porque tuve que ser yo el que no puede
estar sin ti. Respuesta no encontraré, no me voy a arrepentir, pues tú eres lo mejor que ha llegado para mí. Porque fue así. Ahora vamos a meter la parte del puente. Va a ser exactamente igual a la parte del intro. Nada más vamos a cambiar la parte final, que va a ser en preparación. La parte del intro terminaba así. Era... Perdón. Pero ahora vamos a hacer... Mi preparación. Y no es por hablar de más. Y ya después todos los arreglos los vamos a repetir. Nada más faltaría explicar la parte del final. La parte del final. Porque fue así. Bien, en la parte del final podemos hacer este arreglo. Porque fue así. Es el típico arreglito. Fa. Fa sostenido. Y sol. Para terminar en el relativo menor. Sería así. Es así. Bien, pues eso es todo. Espero les haya gustado. Si es así, ya saben con qué me pueden apoyar. Ahí estamos su compa Jorge Ochoa. Los invito a que chequen ahí los otros videos de mi canal. Y... ahí estamos, espero les gusten, progresen poquito, mucho, cualquier duda, crítica, comentario, sugerencia, opinión, lo que sea, me lo dejan en los comentarios, y cualquier cosa ahí les voy a dejar también la página de Facebook y de Instagram para que me sigan, lo que sea, ahí vamos a estar. Saluditos, plebes.